Hello. 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 Raro, ¿verdad? ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien. Very good. Nice. Welcome to the class. No sé cómo me ven. Me ven bien. No sé. Yo me veo raro. Bien raro. Sí, verdad. Los píxeles de la cámara ahí. No es una configuración que pusimos acá. Creo que me voy a salir y voy a volver a entrar. Ok. Permítame. Desde eso vamos a tomar un screenshot. Así vamos a quedar porque es hora. Hello, Nora, how are you? Pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Sí. Hola, good evening. Hello, good evening. Se ve un poco raro, van a disculpar, creo que es la configuración, porque si alcanzan a ver dice inglés, ¿verdad? Corporativo. Entonces esa parte es la que está haciendo que eso suceda. Bueno, ya vamos a ver si lo podemos quitar y si no, pues para mañana ya no lo vamos a tener. Bueno, lo importante es que me escuchen bien. How are you today? Good. Nice. Let's see. Sí, no lo puedo quitar. Se lo puedo quitar, pero me tengo que salir y eso pues no es bueno para Instafor, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer así. Ok, vamos a iniciar entonces. Bueno, vamos a esperar uno o dos minutos más para que los demás compañeros se puedan ingresar. Vamos a poner acá en el chat que ya estamos aquí en vivo y en directo. Qué chistoso. El de anónimo se ve el dicho. Yeah, it's kind of weird, right? I have it here. I remember now. Do you know what is? Do you know what is the meaning of weird? Good evening. Hello. Raro. Good evening. Raro. So that is weird. Se ve todo borroso, teacher. Y fíjese de que es la configuración porque se puso un, se pone un, nos han pedido que pongamos un fondo, pero pues no se ve bien ahorita. No creo que lo pueda quitar ahora. Se ve más el fondo que usted. Sí. Y lo que pasa es que para quitarlo me tendría que salir, pero el problema es que tengo que subir un solo video, no dos, ¿verdad? Allí como me veo, un poco mejor, ¿verdad? O sea. Sí. Ok. Very good. Ok, vamos a iniciar entonces. Ayer teníamos que hacer una tarea, ¿verdad? Do you remember? That we have to do like a homework. La pregunta es, quizás la primera pregunta es si todos tienen acceso a la plataforma. ¿Todos pudieron ingresar? ¿Pudieron ingresar todos a la plataforma? Sí. Todos. Nadie tuvo ningún problema, ¿verdad? Yes. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar el deber, el task que era para ella. Hello, good evening. How are you? Nice. Si les, si la vemos, vamos a ver si podemos después participar, nada, no se preocupe, ya vamos a ver cómo arreglamos eso. Bueno, sí, teníamos entonces un homework for yesterday. Entonces, lo primero que siempre... I didn't see the task. Really? Yes. Bueno, vamos a revisar ahorita. Si no lo pudo hacer, hay que tratar de hacerlo ahora. Pero sí tiene acceso a la plataforma, dice. Sí.
Ok, y cuando entra puede ver que dice acá el curso, sección 1, unidad 1, work related events. Puede ver eso. Porque acá está la videoconferencia, creo que eso lo pueden ver, ¿verdad? Ahora estaría poniendo el post, que todavía no me deja ponerlo. Y acá está el primer task, la tarea 1. Eso no lo puede ver usted. Ah, sí, sí, yo pensé que era la pregunta que ponen siempre en el video. No, la pregunta la voy a poner ahora. Ahora voy a poner la pregunta de la primera videoconferencia y la pregunta de la segunda. No, never mind, never mind. Okay, don't worry. Okay, so the first one, it says multiple choice, select the correct form of the verb. Entonces lo que teníamos que hacer es escoger la forma correcta del verbo. So, number one, bueno, ahí está la respuesta. Sería, I take a shower. Taking, no lo hemos visto todavía, pero ya casi lo vemos. Takes, no, porque estamos hablando de I, ¿verdad? No es una tercera persona. So, in the number two, my boss, ¿cómo sería? Sends. ¿Por qué con S? Te envía. Sí, porque estoy hablando de una tercera persona, de él o ella, ¿verdad? Mi jefe, él o ella. Sends, good. Emails every day. Esto ya lo habíamos visto también, entonces creo que no hay preguntas. Luego dice, my coworkers. Ajá. Have. Porque coworkers, plural, ¿verdad? Entonces, sería, my coworkers have meetings on Fridays. Okay. Tiene reuniones los viernes. Recordemos que para los días de la semana siempre va a ser on, ¿verdad? O sea, las preposiciones ya habíamos hecho un pequeño acercamiento, pero vamos a tratar de ir repasando cuando veamos algunas cosas ahí. Fridays, plural, porque es los viernes. Okay. Number four, it says the secretary usually. Arrives. Porque habla de ella, ¿verdad? La secretaria. Bueno, the secretary, de hecho, no tiene género. Podría ser él también. The secretary usually arrives late to work. Y la última dice, we never work. Porque es we, ¿verdad? Very good. Entonces, esta sería la de ayer. La de ahora, quizá la vamos a ver de una vez. Ahora, pues, mañana, no es ahora, sino mañana ya va a estar acá la presentación de la clase que estamos poniendo en este momento. Y luego, pues, va a estar también, bueno, aquí abajo, en la videoconferencia, acá abajo donde dice discussion, ahí está el post. Yo le voy a poner el post y ustedes simplemente responden a lo que yo les voy a poner ahí, ¿verdad? Y luego, pues, mañana tendríamos que hacer esta, que es lo que vamos a ver ahora. Que sería multiple choice, select the correct time expression. Esta es para time expressions, que es lo que vamos a ver. Es el primer tema de ahora. Entonces, solo sería de venir a buscar la respuesta correcta. Recordemos que al finalizar las 5 preguntas, le damos clic donde dice submit. Y ahí, pues, vamos a poder enviar la respuesta. Do you have any questions about the task for tomorrow? Ok, entonces vamos a pasar lista. Sí, me veo raro, ¿verdad? Yo creo que tengo COVID. Ah. So, let's see. The first one is going to be Alejandra Guadalupe Orellana García. No, ¿verdad? César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Perfect, thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Perfect, thank you. José Miguel Acenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez.
No está Juan Josué. Ok. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Tampoco ha venido. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Así veo que habla, pero ahí le vamos a poner la asistencia. No le sirve el micrófono. Oscar Edenilson Martínez Silva. Present. Good, perfect. Thank you. And Ronald Alexis Gómez Mendoza. No está Ronald. A él le toca ahora el 101. Vamos a ver si viene. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Okay. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Present. Perfect. Wilfredo present. Alejandro Esperanza Ramírez. Present. Good. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Estoy, aquí estoy. Perfect. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Perfect, thank you. And Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay, perfect. Ok, antes de continuar, me han pedido que pongamos, si tiene solo un nombre y un apellido, que pongamos los dos. Pongamos nombres y apellidos, please. Eso lo pueden hacer ahorita ahí desde la plataforma. Please, para que cuando INSAFOR lo revise, pase la auditoría y todos estemos nice. Solo faltan un par, creería yo. Entonces, si solo tiene un nombre y un apellido, siempre métanse con los dos nombres y los dos apellidos y lo pueden cambiar ahorita, ok. Para cuando pasemos lista la próxima vez, yo pensaría que todo estará cool. ¿Tenía okay. los dos nombres y los apellidos, tita? Yes, please. Los dos nombres y los dos apellidos. Ayer me estaban comentando eso. Ok, so we are going to start the class for today. We are going to check some new vocabulary. Esto ya lo vimos, pero vamos a ver algo de vocabulario nuevo. So here we go. So for today, in the conference of today, we're going to check some time expressions for regular, let me check, activities, okay? And do you remember this question that it says, how often do you cook? Do you remember that? ¿Qué era how often? Frecuente. ¿Qué tan frecuentemente, verdad? Very good. Entonces, en esa pregunta, pues está como qué tan frecuentemente cocina. Si se dan cuenta, lleva la misma estructura que hemos venido viendo. Esta es una information question. Entonces tendría que ser how often, que es la WH word. Recordemos que ahí puede ir how often, how, en general, puede ir what, where, when, who, cualquiera de esas. Y luego va el auxiliar, como hemos venido viendo. Do or does, si es el verbo to be, no va a esa, ¿verdad? Luego va el sujeto y luego va el verbo cook. Ok. And we have some time expressions, que son las que vamos a empezar a ver. For first of all, we are going to repeat. Everybody, please repeat. Every day. Every day. Every day. Every month. Every month. Every month. Every year. Every year. Once a day. Once a day. Once a week. Once a week. A week. Once a month. Once a month. Once a year. Once a year. Twice a day. Twice a day. Twice a week. Twice a week. Twice a week. Twice a month. Twice a month. Twice a year. Twice a year. Three times a day. Three times a day. Three times a day. Three times a week.
Three times a week. Three times a month. Three times a month. Three times a year. Three times a year. Three times a year. In the morning. In the morning. In the evening. In the evening. In the afternoon. In the afternoon. At night. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Never. Never. Today. Today. On Monday. On Monday. On Thursday. On Thursday. In July. In August. In August. Very good. Vamos a ir revisando entonces. Every day. What is that? Every day. Cada día. Todos los días. Todos los días. Cada o todos, esta palabra every la podemos usar con day, con month, con year, como ustedes lo quieran ocupar. Lo pueden decir, por ejemplo, every hour, cada hora. Every 10 minutes, cada 10 minutos. Every 2 weeks, cada 2 semanas. Entonces se puede combinar de varias maneras. ¿Preguntas con el primero, con every? Okay, the next one is once a day. Once es una vez. Una vez al día. Exactly, una vez al día. Y también se puede combinar con otras palabras. Once a week, una vez a la semana. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Igual, se puede usar con otras palabras, como once an hour. Cualquier otra combinación. Twice sería entonces, ¿qué sería twice? Dos veces. Ok. So twice a day sería dos veces al día y también se puede combinar. Dos veces a la semana, twice a week. Twice a month, que sería dos veces al mes. Twice a year, dos veces al año. Ok. Y luego tenemos three times. Esta también se puede decir thrice. Pero lo más común es decir three times. Y aquí ya puede combinar con cualquier cantidad, con cualquier número. O sea, puede decir five times a day, six times a week, eight times a month, three times a year. Entonces, ya con el número ya lo podemos variar. Entonces, recuerden que aquí times... Por eso lleva la S, porque es veces. Si hablamos de tiempo, ¿se acuerdan que decíamos que era uncountable, non-countable? ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahorita? Ok, la siguiente ya la habíamos también. In the morning, en la mañana. In the evening, en la tarde-noche. In the afternoon, que es en la tarde, pero temprano. Por eso es afternoon. ¿Se acuerdan que era solo noon? Nobody remembers. Luna, que no. No, ese es moon con M al principio. Ah. Entonces, noon es mediodía. Entonces, afternoon es mediodía. Después del mediodía. Entonces, por eso, ¿se acuerdan que cuando venimos llegando a la clase, ¿cómo decimos? ¿Cuál es el saludo? Good evening. No decimos good afternoon o ni tampoco decimos good night porque good night era para despedirse nada más. Entonces, good afternoon, allá por las 2, 3 de la tarde, that is good. Allá por las 4, 5, 6, 8, 10 de la noche, good evening. Okay, for a greeting. Y recordemos que in the va a ser con morning, evening y afternoon, pero para noche usamos at night. Que nosotros en español siempre decimos en la noche, pero en inglés es at night. ¿Ok? Esto lo vamos a ver un poco más a profundidad cuando veamos el siguiente slide, pero igual vamos a ver qué significa. Always, ¿qué significa? Siempre. Siempre. Usually. Usualmente. Usualmente. Good. Often.
A menudo. A menudo. Very good. Sometimes. Todo el tiempo. Sometimes es a veces. Algunas veces. Very good. Algunas veces. Pronto. Never. Nunca. What is never? Nunca. Nunca. Very good. También podemos decir today. Today es hoy, ¿verdad? When is the test? Is today. Really, I didn't study. Entonces, today también se puede decir. También tomorrow. ¿Qué es tomorrow? Mañana. Tomorrow es mañana. Y tomorrow, tomorrito, es mañana tempranito. No, sí. Mentira, no es cierto. ¿Often qué significaba, teacher? Often es frecuentemente. Ok, gracias. Thank you. Very good. Entonces tenemos today, también tenemos yesterday, que también es una time expression, ¿verdad? Solo que esas no vienen incluidas porque ya cuando lleguemos al futuro, lleguemos al pasado, ya vamos a empezar a hablar y a usar esas, ¿verdad? Pero también son unas time expression. Yesterday, que sería ayer, tomorrow, mañana, today, este día. Y luego para los días de la semana hay que recordar en primer lugar la preposición. The preposition is on, con todos los días de la semana. Yo sé que en español decimos el martes, el miércoles, pero en inglés es on. Y los días de la semana siempre se escriben con uppercase. Uppercase es mayúsculas. En inglés, siempre, todas las veces. Si usted no pone mayúscula en un examen, se lo van a poner malo, ¿verdad? Les voy diciendo porque a veces se nos olvida. Thursday, Tuesday, Wednesday. Igual con los meses, con mayúscula. July, August. Solo que la preposición aquí es in, ya no es on. Decimos in July, in August. Ahora la pregunta es, si yo digo una fecha como el 5 de septiembre, ¿cómo sería? ¿On o sería in? On. On. Very good. Eso ya lo vimos también. Pero igual vamos a ir haciendo repaso de las cosas que ya vimos para que quede reforzado. Para que ya cuando ya anden en Estados Unidos no se equivoquen. De miran. Oh, no, yo sé que no, ya con la visa pasan la entrevista y todo, ya se van a ir como se debe. Ok, do you have any questions about these words? Preguntas, dudas, el momento es ahora o calle para siempre. No, yo quizás tengo una duda y es con respecto a el da, a veces escucho que lo pronuncian da y a veces di. Entonces, teacher, eso cambia según alguna estructura de... That is a very good question. Sí cambia. De hecho, sí cambia. Cuando la siguiente palabra inicia con sonido de consonante es the. Por ejemplo, the week, the book, the dress. Pero cuando la siguiente palabra inicia con sonido de vocal es the. The evening, the apple. That. Very good. That is a very good question. Ahí, I see. Ahí es di cuando inicia la siguiente palabra. Exacto. Gracias, teacher. Ahí la clave es, recordemos que lo general sería the, que sería T-H-E como el sonido en español de la E, the, ¿verdad? Recordemos el sonido de la TH es the, así, ¿verdad? The. Y cuando usamos el sonido de la vocal, cuando si la siguiente sonido es vocal, es el sonido de la E, pero en inglés, the. The apple, the eraser, the evening. Ahora, quizás para el uso lo van a aprender un poco más allá, cuando ya empiecen a escribir un poquito más cosas complejas. Ahí van a ver que el de, nosotros en español usamos mucho el las, los, ¿verdad? La campana, la computadora, pero en inglés... La mesa, la comida. En inglés no va mucho, o sea, es menos. Sí va bastante, pero es menos el uso. Pero eso ya es un tema un poco más complejo que lo vamos a ver. Bueno, eso no sé si lo van a ver conmigo, pero sí faltan como unos 8 meses para ver eso. Very good. Ok. Any other question? Ok, entonces recordemos que esto lo podemos usar con este tipo de preguntas. How often do you cook? Oh, I cook every day. O pueden decir, oh, I cook once a week. O I cook in the mornings, todas las mañanas. O me puede decir, I always cook. O me pueden decir, I sometimes cook. I never cook. I never cook.
I cook on Mondays. Me pueden decir también, bueno, in the holidays, ¿verdad? Puede ser in July 26th, in vacations. Me pueden decir así. Entonces, estas time expressions se usan mucho para este tipo de preguntas. Cuando ya queremos contestar más específico. That is very, very common. Ya vamos a practicar, por supuesto, pero por ahora, pues, si no hay preguntas, we are going to continue. ¿Y eso está en el manual, teacher? Pensaría que sí. Sí, ya vamos a revisar algunos ejercicios del manual. Igual yo le voy a estar enviando esto a la, al chat del grupo. Entonces, para que ustedes como imagen lo puedan guardar y también está en el video, ¿verdad? Pero sí, el manual también tiene, o sea, vamos de acuerdo al manual, solo que a veces no está la explicación tan grande como aquí, pero sí va a estar, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a ver ahorita son los adverbs of frequency. Para el, estos siempre se utilizan con el simple present tense. Por eso vienen unidos con este tema, ¿verdad? Con el simple present tense. Entonces, los adverbs of frequency nos dicen qué tan frecuentemente hacemos algo. Igual con la pregunta anterior. Yo les digo, how often do you go to the beach, por ejemplo. Usted ya viene y me puede decir una de estas. Entonces, acá, si ustedes ven, el de arriba, always es el 100%. Y el de abajo, el never, es el 0%. Así va. O sea que si yo digo rarely, eso es más frecuentemente que hardly ever, ¿verdad? Así sería la frecuencia. Ahora vamos a revisar todos. Vamos a repetir primero y luego vamos a ver qué significa. Vamos a repetir el adverb y other time expressions, unas que se parecen, ¿ok? Everybody, please repeat. Always. 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 All the time. All the time. Usually. 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 Most of the time. Most of the time. All the time. Often. 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 In general. In general. Generally. Generally. As a rule. As a rule. Frequently. Frequently. Once a week. Once a week. Sometimes. 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 From time to time. From time to time. From time to time. Occasionally. 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 Every now and then. Every now and then. Rarely. 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 Off and on. Often. Hardly ever. Hardly ever. Once in a while. Once in a while. Almost never. Almost never. Almost never. 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 Okay, vamos a ver primero los adverbs of frequency, que son los primeros. Always, ya dijimos que era. Siempre. Siempre. Bueno, vamos a ir practicando de una vez. Elsie, a ver un ejemplo con always, una oración con always. I always... Lo que sea, ¿verdad? Lo que sea mentira. I always listen to music. I always listen to music. Very good. Listen to music. I always listen to music. I really like music. Entonces tenemos always, que es siempre, y luego tenemos usually, que era usually. Usualmente. Usualmente. O sea que usually está muy cerca de always. Always es todo el tiempo. Usualmente es como que en la mayoría de las veces, ¿verdad? Casi siempre. También podemos decir eso. Almost always, que es esta palabra que está acá. Almost, almost never, dice. Aquí arriba, en always, también podemos decir almost always. ¿Qué es almost? Sería la pregunta. Almost. Casi. 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 Nunca. Entonces, si yo digo almost always, es casi siempre.
¿verdad? Ya como que el 98-97% de las veces. Wilmer, un ejemplo con almost always. I almost always take a shower in the morning. Okay, very good. Perfect. Thank you. The next one is usually, como dijimos que es usualmente. A ver, Yuri, un ejemplo con usually. I usually the phone. I usually use the phone. Okay, very good. Yo creo que casi todos usualmente andamos ahí con el celular. We usually use the phone. Nice. ¿Qué era often? Do you remember often? A menudo. A menudo, muy a menudo, muy frecuentemente. Quizás nosotros en español lo usamos mucho como frecuentemente, porque cuando decimos how often, nosotros preguntamos como qué tan frecuentemente haces algo, ¿verdad? Por ahí va quizás. Often, un ejemplo con ese, tell me, Janet. ¿Con cuál dijo, perdón? Con often. Con often. She often... write a book. Okay. She often read, right? El verbo es... Okay. Ahora, como dice she, ¿qué dicen ustedes? ¿Se le pone la S o no se le pone la S? Bueno. Se la ponemos. Entonces, aquí el presente simple es igualito. Lo único que traemos es este adverbio de frecuencia que nos dice que tan frecuentemente hacemos algo. Entonces, en este ejemplo que nos dio Delmi, sería como she often reads a book. Con S. Reads a book. Entonces, no nos olvidemos de la regla que esa siempre va. ¿Ok? Good. Perfect. El otro es generally. Este está fácil. ¿Qué significa generally? Generalmente. Generalmente. Ronald, un ejemplo con generally. I generally work. Very good. I generally work. Puede ponerle un complemento como during the week or on the weekends. Cualquier cosa que all, le all weekend. All the, okay, good. El otro es frequently. What is frequently? Frecuentemente. Frecuentemente. Ahora, en inglés, si se dan cuenta, frecuentemente no es que sea tan frecuentemente, sino que frecuentemente es un poquito más que a veces, ¿verdad? Frecuentemente. En cambio, nosotros en español, frecuentemente es bien seguido, ¿verdad? Bien, bien. Por eso tenemos dos en inglés. Often, que es como nuestro frecuentemente. Y frequently, que es frecuentemente, más o menos, pues no es tanto, ¿verdad? Pero sí es, no es a veces. Ok, frequently. Un ejemplo con frequently nos lo va a dar José Daniel. Dejarlo sobre el... frequently take a shower two times in the week. Very good. I frequently take a shower twice or two times a week. Very good. Sometimes, ¿qué era sometimes? A veces, ¿verdad? Cuando decimos a veces, cabalito es sometimes. ¿A veces o algunas veces? Yo creería que está más cerca de a veces. A veces, sí. En español también es ambivalente, ¿verdad? Cuando decimos a veces o algunas veces es bastante parecido. Entonces, sometimes nos vamos a quedar como a veces. A ver, Oscar, un ejemplo con sometimes. I go to the beach. I sometimes go to the beach. Very good. Nice. The next one is occasionally. ¿Qué es occasionally? Ocasionalmente.
Ocasionalmente. Eso ya es menos que a veces, ¿verdad? Ocasionalmente. A ver, César. Un ejemplo con occasionally. Creo que está en mute. Sorry. Don't worry. I occasionally take the dinner at 7 o'clock. Very good. That is a very good example. I occasionally have dinner or take dinner at 7 p.m. o'clock. Okay, the next one is rarely. What is rarely? Raramente. Raras. Raras veces, raramente. Very good. A ver, Sandra, un ejemplo con rarely. I rarely go to the gym. Okay, very good. I rarely go to the gym. Nice. The next one is hardly ever. ¿Qué es hardly ever? Okay, esa es difícilmente. O sea que casi no, ¿verdad? Difícilmente. I hardly ever. Y cualquier cosa, ¿verdad? Hardly ever. A ver, Nora, creo que aún no le sirve el micrófono, ¿verdad? Ok, sí, no le sirve, no. Bueno, a ver, Josué Isaac Gómez. A usted le toca un ejemplo con hardly ever. Sería hardly ever, ¿verdad, teacher? Yes, please. Quiero ver. Hay hardly ever. Quiero ver. ¿Pudiera decirme qué significaba hardly ever? Difícilmente. I hardly ever play soccer. I hardly ever play soccer. Good example. Nice. The other one is almost never. ¿Qué sería almost never, dijimos? Casi nunca. Casi nunca, ¿verdad? Eso es allá por el 5%. A ver, José Miguel, un ejemplo con almost never. I almost never go to the gym. Okay, I almost never go to the gym. Very good, perfect. Y el último es never, nunca, ¿verdad? Ese es 0%, no lo hacemos. A ver, Roxana, un ejemplo con never. De Bon Jovi, que diga. Ok. Roxana, are you here? Creo que quizás no le puede quitar el micrófono. Hello. Ah, ok. Hello. Aquí estoy. Ok, Roxana, un ejemplo con never. 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 Never go to a church. Okay, I never go to the church. Very good, nice example. So now we're going to check the other one. Estos son como otras time expressions, ¿verdad? Tenemos all the time. ¿Qué era all the time? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, esto ya no es un adverbio de frecuencia, pero es un time expression que se acerca mucho a always, ¿verdad? Todo el tiempo. A ver, Silvia, Patricia, Osorio, ¿de qué era? No me acuerdo. Bueno, nos va a decir un ejemplo con all the time. No, no soy de nada. Ok, bueno. All the time es todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok. I all the time take a shower. Ok. Creería yo que queda mejor. I take a shower all the time. Así creería yo que es un poco mejor. Al final va mejor la time expression. Ok, the other one is most of the time.
¿Qué es most of the time? Okay, la mayor parte del tiempo. Very good. La mayor parte del tiempo. La mayoría del tiempo. La mayoría de las veces. Algo por decir. The most of the time. A ver, Elvin, un ejemplo con most of the time. Hello, Elvin. No le podemos escuchar. Most of the time, puede decir que significa. Sí, eso era la mayoría del tiempo. La mayor parte. I'm most of the time at the work. Okay, I work most of the time. Very good. The other one is in general. ¿Qué era in general? En general, ¿verdad? Eso se parece mucho a general. A ver, Mabel, ¿cómo sería un ejemplo con in general? Creo que estaba por aquí de risa, César. Sería. Ah, ok. Hi. Quiero ver. Espéreme. Le espero. I drive. The car. In general. Sí, puede quedar. Bueno, no, quizás esta es, quedaría mejor. La mayoría de veces que se utiliza en inglés es in general. I am speak in general. Estoy hablando en general. Esta casi siempre va al principio de la oración, porque casi siempre va acompañada de otro time expression. Por ejemplo, sería in general, I drive my car to work, por ejemplo. En general, yo siempre conduzco mi vehículo al trabajo. In general, I go to the gym twice a week. Entonces, es como para reforzar. El otro es as a rule. ¿Qué sería as a rule? Como una regla. Very good. Como una regla. A ver, también esa iría al principio. As a rule, ya dice el ejemplo, ¿verdad? A ver, Wilfredo, un ejemplo con as a rule. No le escuchamos, Wilfredo. Esa no está, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con, a ver, ¿quién me falta? Juan Josué Morales. Teacher, solo que yo me acabo de conectar y no sé. Ok. Le va a ayudar Wilmer entonces. Madre, un mangazo. ¿Qué pasó? As a rule. Un ejemplo como as a rule. Ya. Everybody has to write the whole number in this platform. Okay, very good. That was a word. Okay, the other one, once a week, ya lo habíamos visto, pero vamos a darle la oportunidad a Del Millonel porque me dijo que quería otra vez participar. Once a week. ¿Se acuerda que era once a week? Una vez por semana. Una vez a la semana, good. Entonces, ¿cómo sería once a week? Presente, teacher. Hello. Buenas tardes. Ok, don't worry. Ya vamos a volver a pasar lista y le vamos a anotar. I once a week. Ese sí va al final. No. Ajá, sí, sí, eso estaba pensando. Ay, no sé. No hay que preocupar. Lo que sea puede ser. Actividades pueden ser cualquiera. No puedo ocupar lo que sea. Puede decir, I go to church once a week.
Puede decir, I play soccer once a week. I eat pupusas once a week. Cualquier actividad. I eat pupusas once a week. Once a week. Once a week. Good, perfect. The other one, it says from time to time. ¿Qué sería eso? De vez en cuando. Ah, ese de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando. De tiempo en tiempo. De vez en cuando. From time to time. A ver, un ejemplo con from time to time lo va a decir César. No me hago. From time to time. Sería... I eat hamburger from time to time. Very good. That is a very good example. I eat hamburgers from time to time. Esa puede ir al principio o al final. El otro es bien común. Es bien común en inglés. Es una de las cosas que se tienen que aprender porque lo van a escuchar bastante. Every now and then. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Él viaja en el tiempo. ¡Qué galancería! No, teacher, no. No, it's not. Not. From now and then, every now and then, sería algo así también como de vez en cuando. Pero es quizás lo más común que dice. La gente dice sometimes o every now and then. ¿Verdad? Es bastante común decir every now and then. Every now and then. A ver, Yuri, un ejemplo con every now and then. Ay, esta va al final. Esa sí. Va al principio. Ah, ok. Sería every now and then I go to the gym. Ok, very good. I go to the gym every now and then. Puede ser ambivalente, de hecho. Este puede ir al principio o al final. No sé si han escuchado una canción. Hay una canción que tiene esta frase bastante. Everybody. Es una que dice turn around. Every now and then I get a little. Ahí dice, ¿verdad? Every now and then. Entonces, si quieres practicar. Siempre sí. Se va de pronunciar de vez en cuando. O sea, siempre va a significar lo mismo. Pero sí, apareció. Sí. Esa es de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Ahora, quizá una de las cosas que pasan a veces cuando estamos aprendiendo tanto inglés o otro idioma, es que hay palabras que nosotros podemos adaptarlas al idioma de nosotros, pero no es que signifiquen exactamente una cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, yo les decía acá que often es como frecuentemente, pero tenemos frequently aquí abajo. Entonces nosotros lo traducimos así porque así lo utilizamos. La palabra que usamos en vez de esas dos palabras es frecuentemente, pero a veces hay más palabras en inglés, o hay palabras en español que no están en inglés. Por ejemplo, mucha gente me dice, por ejemplo, ella se va. Ella se va son tres palabras en español. Pero yo en inglés digo she goes. Dos palabras. Ella y luego irse, ¿verdad? Y el se, ese se va, ese no existe en inglés. No hay, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa esta situación. Entonces, cuando traducimos, sí, cuando traducimos, hacemos una adaptación del idioma, ¿verdad? Sin embargo, por eso vamos a empezar a dejar un poco atrás el español. Cuando les explico, sí se les explico en español, pero luego vamos a empezar a practicar más en inglés, de manera de que también ustedes empiecen a pensar en inglés, ¿verdad? En vez de traducir y decir, ¿cómo es esto? Que salga fluido, ¿verdad? Que digamos, ah, esto es así. Good. The next one is off and on. Off and on casi no se usa, no es tan común. Es como, también es común de vez en cuando, pero menos frecuente. O sea, es cuando se puede, algo así, ¿verdad? Off and on. A ver, sería algo así como cuando se puede, cuando es posible hacer algo, ¿verdad? O cuando hay, cuando tengo ganas, ¿verdad? Algo así podría ser. Off and on. A ver, ¿cómo se pronuncia esa ticha? Sería off and on. Off and on. El off lleva como una fuerza off un poco más grande en la F porque es doble F. Off and on. Off and on. Off and on. Off and on. A ver, José Daniel, un ejemplo con off and on.
Off and on, wash the car. Okay. I wash the car off and on. Ambivalente también, adelante o atrás está bien. El siguiente sí es muy común, bastante, bastante común. Once in a while. Do you know what is once in a while? Okay, once in a while sería algo así como una vez allá al rato, al tiempo, ¿verdad? De vez en cuando, pero menos que las otras. O sea, once in a while es como raras veces, allá, ¿verdad? Una vez al tiempo. Creo que eso sería la traducción más común. Once in a while. Y hay otra que se dice mucho también, que es muy común, que es lo mismo. Sería once in a blue moon. Que si lo, eso es uno de las que ellos, ¿se acuerdan que les hablaba mucho de los idioms? Que un idiom es algo que yo lo uso de una manera diferente a lo que significa literalmente. Si yo traduzco literalmente once in a blue moon, sería como una vez allá en cada luna azul. Pero lo que viene a significar es, ay, rara vez, ¿verdad? Once in a blue moon. Ahora es más común este, once in a while. Una vez allá al tiempo, allá de vez en cuando. Once in a while. A ver, me va a dar un ejemplo de once in a while. Sandra, Leticia, Quintanilla. ¿Y esa puede ir al inicio o puede ir al final? De las dos maneras, yes. Once in a while. Go the school. I go to school. Very good. Once in a while I go to school. Nice, perfect. Bueno, si se dan cuenta, hay mucho vocabulario que hemos aprendido, ¿verdad? Very, very nice. ¿Alguna pregunta o duda? Y once in a blue moon va a significar lo mismo. Sí, eso es una como lo mismo. Una vez allá el tiempo, ¿verdad? Once in a blue moon. Vamos a ver, les voy a escribir esa para que vean cómo se escribe. It's loading. I'm sorry for the delay. Ahí está. Once in a blue. Bueno, yo escribo, pero esto no escribe. Ahí está. Once in a blue moon. Así sería. Bastante común, ¿verdad? Once in a blue moon. Ah, no tan frecuentemente. O sea, bien rara vez. Una vez allá cada luna azul. O sea, muy, muy de vez en cuando. Ok, very good. Do you have any other questions? Menor está en el techo. Ok. So, if you don't have any questions, vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista y luego, por supuesto, vamos a practicar. Ok. Let's see. I'm gonna stop here. And ahora ya vinieron los que faltaban. Very good. Ok. No, Alejandra Guadalupe Orellana García. Here. Good. Welcome to the class. Thank you. César Mauricio Pérez Avilés. No, verdad. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José Miguel Acenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. No se ha podido conectar, ¿verdad? Ok. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte.
Sí está, de balde, pero no de balde. Sirve el micrófono. Oscar Edenilson Martínez Silva. Present, teacher. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present, teacher. Good. A usted, Ronald, le toca ahora el 101. Nos quedamos después de las 10. Okay. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Sí está, ¿verdad? Ah, sí, ahí lo veo, pero no sé qué le pasa al micrófono. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Está present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Perfect. Ok, my friends, so ahora sí vamos a practicar. Ok. Let's see. Vamos a hacerlo de varias maneras. La primera manera es que yo les pregunto y ustedes me contestan. Traten de usar las time expressions que ya vimos. Hola, dígame. Como yo vine tarde, no vi lo demás, entonces me lo va a pasar en el WhatsApp. Of course, siempre en el chat, ahí le voy a estar subiendo las diapositivas importantes. Igual, pues, si necesitan que les explique algo, me pueden, o tienen preguntas, me pueden escribir directo, o en el grupo del chat también se puede, ¿verdad? Va. Y siempre me conecto unos minutos antes, por si alguno tiene alguna pregunta, duda, estamos a la hora. Me van a disculpar que me veo todo pixeleado, me estoy descargando. Pero es por una... Bien rara la pantalla. Sí, es que viajé en el tiempo y la... Puro argentino de mí. Okay. Ok, let's practice, my friends. Let's see how it goes. Creo que solo a Nora y a Wilfredo creo que no les sirven el micrófono. Yo les pregunto y ustedes me dicen, ok. Vamos a hacer una pequeña conversación. Luego vamos a hacer una práctica un poco diferente. So, let's see. César, hello, how are you? I'm fine, thank you. Very well. And how often do you cook? I know. Never? Never. Almost never. Okay. But never. That's your answer. Never. Okay. And how often do you go to the beach? Usually three, four go to the beach. Four times. Time, perdón. But that is three or four times a year, a month, a week. What is it? Three or four times year. A year. Okay. That's good. I guess it's good. And también se puede preguntar de esta manera para que vean. Do you always study English? Yes. Always, all the time. Okay. How often do you practice English? Three times today. Three times a day. A day. Oh, well, that is good. That is good. That is good enough. Okay, Cesar, thank you. See you around. You're welcome. A ver, José Daniel Meneses. Yeah. Bonjour, good Mohammed. Evening. Good evening. How are you? I'm very good and very well. Okay. That is a good one. Okay, tell me, José Daniel, how often do you go to the beach? You live in Sonsonate, right? Yes. So how often do you go to the beach? Rarely. Really?
one and two times in the years. Really? Two times yes. a year. Well, yeah, if you live in Sonsonate, I thought you creí that you go often there, but not right. No. And it's always hot there in Sonsonate. Yeah, every day. Frequently in the afternoon. Really? Yeah. Okay. And the noon, much, very much. Yeah, in afternoon is hotter, right? Yeah. And how often does it rain there in Sonsonate? No. ¿Cómo sería últimamente? Lately. 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 Lately, and now it rain in the night. At night. At night, in the morning, en la madrugada. Okay, in the early morning. Early morning. Okay. Okay, but the good thing is that you can sleep very well, right? Yeah. Okay, very well. Thank you, Jose Daniel. You're welcome. Okay, now we are going to check with Elsie. Hello, Elsie. Hello. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Very you. Well. Thank you for asking. Yeah. Okay, and how often do you cook? Always, almost never. Almost never. Okay, mm-hmm. Good. And what is your favorite food? My favorite food is Chinese. Chinese food, good. Mm-hmm. And do you often eat Chinese food? Usually, okay, very good. And how often do you go on vacations? Never. No way. That is not good. You need to go to the beach or something like that on vacation. Okay, thank you. Let's see Silvia Patricia. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Perfect. And tell me, how often do you iron your clothes? Repeat, please. How often do you iron your clothes? I don't know. ¿No sabe qué tan frecuentemente lo hace o no sabe lo que le pregunté? No sé lo que me pregunta. Siempre cuando sea así, siempre me pueden decir, I don't understand, ¿verdad? Y yo pues les voy a explicar, ¿verdad? Vamos a ir cambiando los verbos porque pues lo mismo no mucho, ¿verdad? Cuando yo le pregunto, how often do you iron your clothes? Iron es planchar. So, ¿qué tan frecuentemente usted plancha su ropa? How often do you iron your clothes? Once a week. Yes. And how often do you do the laundry? Once a week. Okay, but it's the same day or it's a different day? Repeat, please. Do you iron and do the laundry the same day? Yes. Ah, okay, interesting. So that is a busy day. And Do you do that? Do you iron and do the laundry on the weekends? Or when? When do you do that? On the weekends. On the weekend. Okay. Yes. Very good. Perfect. Thank you, Silvia. Sandra. Hello. Hello, how are you? I am fine, and you? I'm very well, thank you. Okay, and tell me, how often do you go out and walk? How often do you go out to walk?
Repeat, please. Lo último no le comprendí. Okay. How often do you go for a walk? Así lo vamos a decir mejor. No, no le entendí, teacher. By allí, go for a walk. Le estoy preguntando qué tan frecuentemente usted sale a caminar. A caminar. Yeah. Por eso es go for a walk. Ah. Ah. almost never. Really? And how often do you go to the park? Sometimes. Sometimes. Yeah. And when you go to the park, what do you do there when you go to the park? Repeat. What do you do when you go to the park? ¿Cómo se pronuncia rarely? Rarely, así. Rarely. 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 Hasta ahí, rarely. Pero sí me entendió lo que le pregunté. Si no me entendió, me dice. Y aquí vamos a ir viendo vocabulario de una vez. Usted me dijo que si cuántas veces iba al parque. Sí, eso fue lo primero, ¿verdad? En la segunda, ajá, yo le pregunté, what do you do when you go to the park? No, esa ya no la entendí. Esas son dos preguntas en una. La pregunta es, what do you do? ¿Entiende esa? Que era de las más comunes, ¿verdad? Cuando yo decía, what do you do? Casi siempre era una ocupación, ¿verdad? En este caso cambia porque si yo le digo, what do you do when you go to the park? Sería, ¿y usted qué hace cuando va al parque? Ah. Ok. Ok. A jugar, pero sería play. Play. Yeah, you play. But what do you play? Ajá, football. Football, really? Do you play football? No way, that is interesting. Really? So you are really fan. And which is your favorite team? Me dijo mi favorito, ¿qué? Team. ¿Sabe qué es team? No. Equipo. Ah, my favorite is... aquí en Salvador. ¿Quién es? Alianza. Alianza, ok. Otro. ¿En otro? Es Barcelona. Ok, very good. Ok, perfect. Thank you, Sandra. A Nora todavía no le sirve el micrófono, ¿verdad? No quiere platicar. Bueno, está bien. Juan Ricardo. Dígame. Se había acostado un rato. Hello, how are you? How are you? How often do you cook? I don't know. No, no me entendió la pregunta. No. How often? ¿Se acuerda que era how often? Sí. ¿Qué era? Perdón, no me acuerdo, teacher. Ah, sí, no me acuerdo. Vale, entonces how often es qué tan frecuentemente usted hace algo. Ah, en este caso sí, yo sí, le pregunto, sí. How often do you cook? Well, active. English. Okay. How often do you eat pupusas? Yes. Every day. Really? That's not healthy. Okay, good. Thank you, Juan Ricardo. A ver, Jelmy Janet, a usted no le he preguntado, ¿verdad?
Hello, how are you? Hello, I'm fine, and you? I'm very well, thank you for asking. And tell me, do you always wear glasses? Repeat, please. Do you always wear glasses? No, no sé qué me está diciendo. Dice que por eso estoy haciendo la práctica primero yo para recordar algunos verbos, ¿verdad? Entonces, en este caso yo le digo que si... Usted entiende la clase por eso. No, usted siempre usa anteojos. Ajá. Do you always wear glasses? Glasses. Ah. Ya. Okay. Sí, sí. Ay, ¿cómo respondo? Ay. Ajá. Yes, I... ¿Cómo digo usar? Wear. Yes, I wear. Okay, very good. And how often do you eat in restaurants? I not eat in restaurants. Never. Donut, never. No way. That is not good. You need to go out sometimes. Okay, thank you, Delmi. Okay. Okay, the next one is going to be Wilmer. Okay, I'm ready. Hello, how are you? Hey, fine, teacher. What about you? I'm very well. Here waiting for the rain to come. And how often do you cook? I never cook, teacher. The only thing I can do is scramble eggs. Okay, very good. And how often do you practice sports? Oops. Shame on me because I never do sports. But before you used to play sports? When I was a kid, I suck up playing soccer. Okay, good. And how often do you, let me think, how often do you clean your house? Okay, what can I tell you? I don't clean my house. There is okay. A person in charge of that. Okay, that is very good. You have a good, you have a very good life, right? That's nice. No, because... I am not lazy, but... No, I know that you're not. I know that sometimes we're busy doing some other things, right? Yeah. That, right. That's what happened. Very good. Perfect. Thank you, Wilmer. Okay, thank you, teacher. Let's see. Creo que vamos a parar. Yo creo que ya tuvieron una idea de cómo vamos a hacer la siguiente práctica, pero la vamos a hacer un poco diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la práctica en dos partes. Como tenemos compañeros nuevos, ayer no tuvimos tiempo de presentarnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentarnos en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, hello, my name is Eric. I live in Santa Ana. I learn English because I really like English. I like music. I like sports. I like to play the guitar, to listen to music. Así. Entonces es mi nombre, donde vivo, la edad, no, ¿verdad? Esa la vamos a reservar. Lo que sí vamos a decir es qué nos gusta hacer. Después de que usted se presente, entonces vamos a entrevistar a un compañero. Usted va a escoger a quién quiere entrevistar. En función de las preguntas que hemos hecho, ¿verdad? Usted puede preguntar qué tan frecuente hace una u otra cosa. Se pueden hacer otro tipo de preguntas. O sea, usted puede decir, what time do you go to the park? Usted puede preguntar, where do you live? Usted puede preguntar, when or who do you live with? Que sería con quién vive. Puede preguntar cualquier cosa.
Les voy a dar chance para que escriban unas 5 preguntas. Yo creo que 5 son suficientes. Entonces lleva 2 partes. Primero me presento, ¿verdad? Puede escribir la presentación si usted quiere. Y luego entrevistamos a un compañero, ¿verdad? Para conocernos, ¿verdad? Creo que es algo bien nice para ir conociendo qué le gusta y qué no le gusta a las, a los compañeros de clase. Les doy unos minutos. Voy a poner mi mute, pero si ustedes tienen preguntas o dudas, I am here for you. La pregunta, teacher. Hello. Vamos a seguir el ejemplo de la página 21 del primer módulo que recibimos la vez pasada. Lo puede hacer usted a su manera. Es decir, usted hace su presentación y luego hace 5 preguntas a otra persona. Y el objetivo es simplemente practicar. Ahora, lo que más quizás quisiera que tuvieran unas 2 o 3 preguntas de how often al menos. Y luego pues pueden preguntar otras cosas. Y si tienen más preguntas también se puede. Ok. Vamos a preguntarle. Thank you.
teacher. Hello. Dijo que quería dos preguntas con how often. Sí, unas dos o tres al menos, y de ahí puede preguntar lo que usted quiera. Es como what time o where do you live o algo que usted quiera saber. Como es como una entrevista, ¿verdad? Ah, ok. Pasó Argentina. Yeah. Yeah, they did. I was checking. Duro. Yeah, they were like in penalties, right? Mm-hmm. Sí, se fueron a los penalties. Solo que no hubo, ellos no hacen tiempo extra, creo. De una vez a los penalties. Okay, did you finish? ¿O necesitan un poco más de tiempo? Have you finished already? ¿Alguien falta? ¿Todos terminamos ya o necesitan más tiempo?
Bueno, creo que hoy sí todos terminamos. Creo que tenemos suficiente tiempo para escucharlos a todos. Okay, so let's see. Creo que no le sirve el micro a Nora. No la vamos a poder escuchar. Pero bueno, Nora es la chica que está ahí de rojo. And she lives in San Salvador. And she really likes to go to the gym. And she doesn't go to the beach. That's not good. And what else? Bueno, ella me mandó ahí el screenshot de lo que había hecho. Por eso yo se los conté. Y creo que teníamos problemas también con Wilfredo. Ya vamos a ver si lo podemos escuchar. Los demás creo que estamos listos. Let's listen. Vamos a escuchar primero a Lucía. Hello, Lucía. Hello. How are you? I'm fine. And you? Nice. Aquí extrañando la que no se había conectado, pero lo bueno es que ya está acá. Entonces, bueno, vamos a iniciar, como les comentaba, primero la presentación. Habla de usted, su nombre, dónde vive, qué le gusta hacer, sus hobbies, etcétera, por supuesto en inglés. Y luego le vamos a preguntar a quién va a entrevistar. No se puede a Nora y creo que no se puede a Wilfredo. De ahí todos los demás me dijeron que quieren platicar con usted, pero no se va a poder, solo una persona. Right. Okay, here we go. Maria. Hello, my name is Lucia. I live in Delgado City. I work in a pharmacy. I live with my mom, my brother. I have two dogs and a rabbit. My hobby is watch TV. Ok, very good. Watch TV. A ver, ¿y a quién quiere entrevistar? Usted escoge. Ajá, Lucía. Hola. Hola, ahora sí le escucho. Muy bien. ¿A quién quiere entrevistar? Sandra. Sandra, very good. Ella ya sabía, ya la veía sonriendo. Ok. Where do you work, Sandra? My work is pharmacy. Okay. Y tú pets, creo que sí se dice mascota, ¿verdad? Pets, yeah. Repeat. You have pets. Do you have pets? I no. Do you have pets? You don't have any pets, Sandra? No. Okay, good. Continúe, Lucía. How often do you go to the beach? Sometimes in the beach. Sometimes, okay. No le escuchamos, Lucía. No sé si se perdió la señal. What is? Sí, creo que hay problemas con la señal porque escuchamos what is y ya no escuchamos. What is your favorite movie? Okay. My favorite movie is Rápido y Furioso. Fast and the Furious, good. Did you see already the 9? Go ahead, Lucia, please. Huh? Continúe, please. Sería, how often do you exercise? Okay. How often do you do exercise, Sandra?
Never. Okay, very good. Afuera gordita. Oh, but that is good. That is nice. Don't worry. That is fabulous. Okay, and so you say that you like, Sandra, the Fast and the Furious movies, right? That's your favorite. Okay. Do you, have you seen the number 9 that is in the movie theaters right now? Have you seen that? Repeat, please. Have you seen the latest movie, the number 9? Que si ya vi la última. La última de Rápido y Furioso. The Fast and the Furious, huh? Yes, yes, yes. Okay, very good. So, from the movies on Fast and the Furious, for all the movies, which is your favorite? ¿Tengo otra? No. From the Fast and the Furious movies, which is your favorite? ¿Qué parte fue mi favorita? No. For all the movies. For all the movies, the Fast and the Furious, for all the movies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which one is your favorite? La 8. Number 8, okay. Very good. Perfect, thank you. Ahora Sandra, usted se presenta y va a entrevistar a alguien más. Okay. Hello. My name is Sandra Leticia Quintanilla. I am from in San Salvador, San Martin. At work in pharmacy. My favorite is hobby is playlist. No sé si se dice, ¿verdad? Play. Play. Soccer. Jugar. Ajá, play. Play, jugar. Quiero ver. Es que no lo anoté, así que lo estoy diciendo. That is perfect, that is good. quiero ver. My favorite is good chicken. Okay, very good, perfect. Ahora Sandra entrevista a alguien. ¿A quién quiere entrevistar? Ah, ya le digo a quién. A mí me encanta cómo contesta Wilmer. A ver, Wilmer, famoso. Yo, ahí estoy. Ahí está. Hello, Wilmer. Hey, hello. How are you? I'm very well tonight. And you, what about you? I am fine. veamos. Yo quiero preguntar. Okay. Where do you work? Well, I work in Macasa Company. It's a very good company, I think. Excellent. How often do you go to the work? ¿Lo dije bien? Yeah, yeah. Often. I always go to work every day. I must work every day. Where are you from? I'm from Santa Ana, but I live close to, what is the neighborhood name is, I forgot the name, is Santa Lucia, I guess. Yeah, Santa Lucia. No. You live? Where I live. It's close to, is the highway to Candelaria. Ah, okay. And your favorite hobby? My favorite hobby is watching movies, especially fiction movies. Okay. Interesting. quiero ver. Yo creo que ya terminé.
Ok, very good. Thank you, Sandra. Más quizá. So, Wilmer, introduce yourself first. Hey, my name is Wilmer. My nickname is Will. I enjoy watching movies, like I said before. I am an electrician. I'm looking forward for a good job related to English, no matter what to do, to getting that goal. And that's it. Okay, perfect. ¿Y a quién va a entrevistar? So I'm going to ask something. Let's see. A new girl, is Elsie. Okay, Elsie. Hello. So your name Elsie, right? Let's see. Is this your first English training? Es ¿cuál es la pregunta en español? A ver si sería mejor dígale repeat please y él le va a tratar de repetir. Okay, repeat please. Is this your first English training? Is this your first English class training? Class training, yeah. Sí, es primera vez que estoy en un curso de inglés, ¿ok? ¿No? Yeah, that is it. Sí, ok. No, tú... Quiero ver. Second, no sé. It's the second, second time. Uh-huh, it's the second. Uh-huh. Okay, very well. Okay. How frequently do you... do you study English? Repeat, please. How often do you study English? How often do you study English? Es que lo que pasa es que creo que cuando me pregunta se mueve, por eso es que no lo entiendo. Sí, le pregunto, how often do you study English? Almost never. Okay. Okay. Uh-huh. That's not good. So where do you live? I live in San Salvador. Okay. ¿Eso me dijo? Sí. Yeah. Yeah, good. Okay. Okay. What do you do on free times? I listen to music. I sleep. Okay, that's it, I think. That's it, very good, perfect. Thank you, Wilmer. Okay, Elsie, le toca presentarse entonces y hacer una entrevista. So you say that you like music. What kind of music do you like, Elsie? I like rock. Nice, that is good. Wilmer likes rock as well. Okay, a ver, vamos a escuchar a Elsie. Hello, my name is Elsie Hill. I live in Colonia Escalón, San Salvador. My favorite hobbies is I like to go to my friend's soccer game. I like very listen to music. My favorite animals is cat. My favorite colors is black. Okay. ¿Y a quién quiere entrevistar? A ver. Oscar. Oscar Silva. Good, Oscar. Okay. Oops. Solo que no le escuchamos, hello? Oscar. Creo que está en mute. Good. Okay. Good evening. Okay. Hello, Oscar. A ver. How do you... How
often do you go to the beach? Repeat, please. Okay. How often do you go to the beach? ¿Cómo podría ser? Three times. Three times a year, okay? Three times. Good. Okay. How do you music? Like music? Well, what kind of music do you like, Kisa? Or how often do you listen to music? How often? Okay. Mm-hmm. How often do you listen to music? Creo que esa es la pregunta. Si me gusta la música, sí, verdad. Okay. ¿Qué tipo? No sé qué le quería preguntar. ¿Qué le quería preguntar, Elsie? ¿Qué tan frecuente escucha música? Ah, entonces sería how often do you listen to music? Always. I like to music. I like romantics in English, in Spanish, rock, no sé cómo decir todos los géneros. Every genre. Every genre. Uh-huh. Okay. Okay. Do you usually go to sleep early? Mm-hmm. ¿Se me entendió? No. Yeah. Yo okay. No, yo sí no me entendí. A ver, repeat, please. Con gusto. Do you usually go to the sleep early? Early. Early. Temprano. Si me cuesta temprano, quiere decir, ¿verdad? Que no. Mm-hmm. Yeah, yes. Do you usually go to bed early? No sé cómo decir, pero no sé cómo responder a esa pregunta, la verdad. ¿Y cómo la quiere responder? Es que no entendí bien la pregunta, no la escuché bien. Ah, okay. Could you please repeat the question, Elsie? Do you usually go to sleep early? ¿Cuántas veces me duermo temprano? Do you usually go to bed early? In Spanish. Sería que si usualmente se acuesta temprano. No. Okay, because of the English class, right? It's not possible. Me conté como la una de la mañana, la verdad, soy primera vez que estoy en un curso y me gusta el inglés y estoy tratando de poner de mi parte para no quedarme atrás, ya que los compañeros ahí van bien avanzados, entonces trato de ahí. Okay, no, es normal, lo entendemos y nos agrada mucho que le meta con todo, ¿verdad? Entonces, igual si tiene preguntas, dudas, ahí está el chat. Yo siempre me quedo subiendo los videos ahí por la medianoche. Y pues, that's good. Continuemos entonces, a ver. No sé si ya terminó, tiene otra. No, son ya, finished. Okay, very good, thank you. Ahora, Oscar se va a presentar y luego vamos a entrevistar a alguien. Hello, partner. My name is Oscar Silva. I live in Sierra Morena, Soyapango. I like play a football. I like music. Permítame. No sé qué más decir ahí. Lo que usted quiere decir, menos cosas íntimas, no voy a hacer. Ok. Quiero ir y presentarme. ¿Quiere otra parte de presentarme? Sus hobbies, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta que le digan. No sé cómo es el apellido, sí me gusta que me digan el apellido, pero no sé cómo decirlo. Ah, okay. I like. You call me by my last name. My last name is Silva. My last name is Silva. Okay.
Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Ahora, ¿a quién quiere entrevistar? Tenemos varias personas que quieren platicar con usted. Vamos a ver. A Yuri voy a escoger. No, Yuri, no, very good. También nos puede cantar una Yuri, canción. Ah, no es esa Yuri. Y en la ducha. Ok, good, that's good. What is Hello. Your favorite color, Yuri? Perdón. Repeat, please. What is your favorite color? My favorite color is green. Good. What is your last name? Last name. Yep. My last name is Hernandez. Good. How often go to the restaurant? Repeat. How often go to the restaurant? How often do you go to the restaurant? A month. Once a month. Very good. Okay. Are you dancing? Do you dance? Why do you dance? Once in the blue. Once in the blue moon. Okay. Y la última, what is your favorite color? Okay. My favorite color? Yes. Green. Okay. Very good, perfect, thank you. Ahora se va a presentar Yuri y luego pues va a entrevistar a alguien. My name is Yuri Lizette Hernandez. I live in El Congo. I sleep in the afternoon that weekend and play soccer my son. I work in American Path Fruit of the Loom. Okay, very good, perfect. Ahora, ¿a quién le va a entrevistar? Tell me. Tell me, Jeanette. Hello, tell me, aquí está. Hello. Hello. Pero ver, how often do you exercise? No, I never. Okay. No. Okay. Un poquito. Okay. What is your favorite color? Is blue. Blue. Okay. What is your favorite place? Place, lugar. The park. Okay. How do you in the first time? Repeat, please. How do you in free time? What do you do in your free time? Well, okay. No entendí. What do you do in your free time? No sé, teacher. ¿Se acuerda que era what do you do? ¿Se acuerda de esa parte? What do you do? Sí, pero lo último no sé qué es, no defino qué es. Sería in your free time. ¿Se acuerda de eso? Sería en su tiempo libre. I singer and dancing. O dance. Okay. No sé. Algo así. Okay. Finish, teacher. Ok, perfect. Ahora se va a presentar Jelmy Janet. Hello. My name is Jelmy Janet Rivas. Ay, qué mal dijo.
I love listen to music and ate potatoes fried. I am administrative assistant in Santa Tecla. I live in Lourdes, Colón. Okay, perfect. ¿Y a quién quiere entrevistar? Faltan varios todavía, no sé si vamos a alcanzar con todos, pero vamos a tratar. ¿Quiénes faltan, teacher? Pues mire, falta, déjeme revisar, Juan Ricardo, Silvia Patricia, falta José Miguel, Roxana Elizabeth, Ronald Gómez, Josué Isaac, Elvin, Mabel Castaneda, Alejandra, Wilfredo, ah no, Wilfredo no le sirve el micrófono, y César. José Miguel, no sé quién es, no lo hallo, pero solo ese nombre me quedó. Ok. José Miguel, very good. Hello, José Miguel. Hello, Delmi. How often do you go to a market? Así se pregunta a ti. Yeah, to the market, good. Once a week, go to the market. Okay, good. How often do you like movie? Do you watch a movie? Do you watch movie? I watch the movie almost never. Okay. What is your favorite color? My favorite color is blue. ¿Cómo te pregunta? No me acuerdo cómo se pregunta dónde vive. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Atiquizaya, Ahuachapán. Imagine, that is a little bit far away. Good. Okay. Thank you, Delmi. Bueno, ahora se va a presentar José Miguel. Rapidín allí, vamos a ver. Okay, hello, my name is José Miguel Azenón. I live in Atiquizaya, Huachapán. I am engineer industrial. I work in Fruit of the Loom, El Salvador. My hobbies are play the guitar, play the piano, cycling, and I go to the gym twice a week. Okay, perfect. ¿Y a quién quiere entrevistar? No sé quién le falta. Falta, déjeme ver, Roxana, Ronald, Josué Isaac, Elvin, Mabel, Alejandra, César. Creo que solo es. Ronald. Ronald, very good. Hello, what is your complete name? What? What is your complete name? My name is Ronald Alexis Gomez Mendoza. Good. Okay, where do you live?
I live in Ilopango, San Salvador. Okay. How often go to the gym? I often to gym. Okay. What is your favorite color? My favorite color is blue and red. And what is your favorite hobby? My favorite hobby is playing soccer and playing to video games, and I dream being car. Okay, thank you. Okay, perfect. Thank you. Welcome. You're welcome. Ronald se va a presentar ahora. Okay, my name is Ronald Alexi Gomez. I live in San Salvador and in Ilopango. And my favorite hobby is playing to soccer and watch and play soccer. Okay. I often driving car and I sleeping. Okay. Good. A ver, con usted vamos a terminar. ¿A quién quiere entrevistar? No sé quién está, dice. Está Roxana, está Wilfredo, no, Wilfredo no le sirve el micro. Mabel, Elvin, Alejandra. Creo que solamente. Ah, Josué Isaac también falta. Alejandro, ¿y qué dijo ahí? Alejandra. Uh-huh. Ok, Alejandra. Hello, Alejandra. Hello. Hello, Alan. How are you? I'm fine. And you? Oh, very well. What do you live? Where do you live? I live in San Marcos. San Marcos. Ah, okay. And your favorite hobby? My favorite hobby is spending time with my mom. And you're off to gym? I had going to the gym. Okay. Okay. And where do you work? Working. What do you work? Where do you work? Lugar o profesión? No, where? Lugar. Lugar. In San Salvador. Okay. Ah, okay. What do your favorite color? My favorite color is black. Okay. No, you have brothers? Do you have brothers? No. You have brothers? What do you live with parents? Okay, do you live with your parents? ¿Dónde viven mis parientes? No, do you live with your parents? ¿Que si vives con tus padres? Yeah. Okay. With my mom. Okay. Ok, very good, perfect. Bueno, vamos a ir terminando. No nos alcanzó el tiempo, pensé que me iba a alcanzar, fue casi una hora, pero vamos a ir moviendo ahí los tiempos para las prácticas que son muy importantes. Es importante cuando hacemos esas prácticas varias cosas. Lo primero es, sí, cuando hablamos yo sé que nos ponemos nerviosos, ¿verdad? Y pues nos podemos equivocar, and that is not a problem. No se ponga nervioso, todos nos podemos equivocar, hasta yo me puedo equivocar. El segundo, dígame. Yo no sé ustedes, pero yo siento que este curso está dando resultados, pero sin automático salen las cosas. That's good, that's the thing. Eso ya es no, lo... ya no me tardo mucho. Antes me acuerdo que traducía bastante, pero ya automático. Exacto. Yo creo que todo está en aprenderse las cosas,
cómo fragmentarla, cómo unirla, cómo combinarla. Yo creo que ahí está todo. Se aprende todo eso, ya hicimos ahí. Sí, yo pienso de que vamos bien. O sea, si ustedes se comparan en la primera y la segunda clase del primer módulo. Bueno, en mi caso, yo pienso que donde tengo problema y fallé bastante es para formular las preguntas. Ok. Ahí sí, vamos, creo que estuve bastante porque me corrigió bastante ahí. Sí, vamos a seguir practicando. Entonces, como les comento, en este tipo de prácticas también escuchamos cómo los compañeros hablan. Ahí podemos aprender, ¿verdad? Incluso cuando se equivocan y los corregimos o lo que dice. Por eso me gustan estas prácticas porque de repente alguien puede preguntar algo totalmente diferente. Dígame. Bueno, en el caso de los que dominan un poquito y tienen bastante fluidez al momento de hablar inglés, como Elvin, antes a Elvin yo no le entendía mucho. Hoy ya más o menos, ya creo que ya no me lo voy quedando, ya le entiendo más o menos algunas cosas. That is very good. Entonces, el propósito es ese, ¿verdad? Entonces, que aunque no estemos hablando, pongamos atención porque ahí podemos agarrar algo, algo interesante, algo bueno. Y lo vamos a estar haciendo, si ustedes se dan cuenta, la vez pasada iniciamos esto allá por viernes, ¿verdad? Hoy todos los días lo estamos haciendo. Media vez se pueda, lo vamos a hacer de diferentes maneras, ¿ok? Vamos a tratar de hacer algo dinámico. Ok, my friends, vamos a pasar lista la última vez. Luego se va a quedar solo Ronald. Ok, vamos a iniciar. Alejandra, Guadalupe, Orellana. Present. Good. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. José Daniel Meneses Bolaños. Present. José Miguel Acenón Peñate. Present. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Present. Good. Teacher, yo me conecté como a las 9, pero creo que ya había pasado lista. Ok. Bueno, sí, pero recuerde que siempre media vez, al menos una vez de las que pasamos lista, solo que también les recomiendo, ustedes saben de qué es bien importante los minutos. Entonces, tratemos de conectarnos las veces que se pueda. That's good. Mabel Cindy Castaneda. Acuerdo que estaba, así se está. Nora Lisset también está, pero no recibe el micro. Oscar Ernilson Martínez. Okay. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Present. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Si no le servía, ¿verdad? Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Ok, very good. Entonces ya vimos el ejercicio que nos toca, ahora sí ya van a estar publicadas también los posts. Hay que ir haciendo los ejercicios, es muy importante. Creo que todos tienen acceso a la plataforma y, bueno, antes de finalizar, do you have any questions? ¿Preguntas por ahora? Teacher. Yes. Como yo vine tarde a la clase, me pasa lo que vieron primero, por favor. Ahí lo vamos a pasar al grupo, ahí va a estar siempre. Va, está bien. Okay. Good. Okay, my friends, see you tomorrow. Good night. Rest very well. Tomorrow. Solo nos quedamos con Ronald y los demás, pues nos vemos tomorrow. Dios los bendiga a todos y a todas. Same bendiciones. For you. Blessings. Bendiciones. See you later. Thank you. See you later. Good night. Good night. Bendiciones. Sueño con angelitos. Yeah. Viva Brasil. Bueno, vamos a apostar. El que pierda tiene que hacer una apuesta. Lo vamos llorando el sábado.
Good night, Nora. Hello, Ronald. Hello, teacher. How are you? No le escucho. Bueno, quizá la... I'm fine, teacher. Working. Very good. Sí, yo sé que le toca un poco complicado porque viene el trabajo y todo eso, pero agradecemos la puntualidad y que siempre esté ahí con todo, ¿verdad? Sé que vamos iniciando, pero no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda por ahorita de lo que hayamos visto o que no hayamos visto. Yo creo que este libro de ahora, pues, creo que no me quedé ahí estancado, sino que empecé tarde, pero como estoy en el trabajo, estoy un poquito ocupado, pero trato de la manera de ver las dos cosas. Y no me quedé, creo que entendí la clase. Lo único donde le dije que tengo problema es donde me confunde con al momento de hacer una pregunta. Ok. Bueno, lo que podemos hacer es practicar eso ahorita y también le recomiendo que la otra semana trate de meterse porque si ya vamos a ver. Yo creo que a veces se confunde con el ING y este que estamos viendo. Entonces, la otra semana ya vamos a ver el ING. Entonces, va a ser el momento clave, cabal, va a ser el momento clave como para ver las dudas, para ver la diferencia entre uno y otro y no confundirnos. Eso es muy, muy importante. Bueno, entonces, como dice que las preguntas son las que le cuestan, practiquemos. Háganme un par de preguntas y vamos a ver. Por ejemplo, what do you live? Ahí dijo es, what or es where. Lugar, ajá. Ajá, sería where do you live. Where do you live. Ajá. Where do you live. Where do you live. Creo que le pregunté. Sí, creo que algo así fue lo que le preguntó. Y son, mire, son palabras, son detalles que tienen que recordar cómo se utilizan. Pero lo bueno es eso. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer por eso es tratar de usar más el inglés. Hoy hemos practicado más, ¿verdad? Porque no es bueno traducir. O sea, es normal. Es normal que nosotros digamos esto como es en español. Pero como usted dice, ajá, después va saliendo normal, fluido. Claro, no, sí, yo antes no entendía muy bien las cosas. Las dicen y ya voy entendiendo. En automático, casi que me dejo ir. Ok. Igual si usted quiere practicar y a veces, bueno, como le comento, estas sesiones de one-on-one son para uno cada uno, ¿verdad? Pero a veces si no hay alguien, usted se puede quedar. Y otra cosa que podemos hacer también es que usted me puede mandar audios y así podemos empezar a practicar, ¿verdad? Mire, hice estas preguntas, ¿están bien? Y yo le digo sí o no. O también, ya como hemos avanzado un poco, puedo enviarles algunos links para que ustedes practiquen, solo que eso es escrito, ¿verdad? Pero puede ir viendo que cómo se formulan, cuál es la estructura, y mientras más practique, más fácil va a ser y más rápido va a aprender. Descuidarlo. Fíjate que a pesar de que me he descuidado un poquito, porque me he estado practicando en duolingo, pero siento que no estoy dando perdido. Me mantengo. Sí, la verdad es que pienso que, fíjese que todos hemos avanzado, solo que en diferentes niveles, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, que es lo que yo le decía, si comparamos cómo empezamos allá hace más de un mes en las primeras clases y ahora pues ya has hablado de una vez, ¿verdad? Al finalizar este módulo va a ser un poco más fluido y así vamos. De manera de que si usted estudia, si hace los ejercicios, si practica lo que más le cuesta es lo que tiene que practicar. Ese es el enfoque. Porque lo que no le cuesta mucho, pues le va a salir más natural. Pero siempre hay unas cosas que le cuestan más a uno. Entonces, lo bueno es que usted sabe identificar eso. Si usted sabe identificar qué es lo que le cuesta, solo es de practicarlo, mejorarlo y ahí va. Igual si tiene preguntas, dudas, pues ya sabe que me las puede hacer en el chat, aunque no estemos en la clase. Sí, tiene razón. Very good. No sé si tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Solo eso, teacher. Cualquier cosa,
pienso que en el camino se pueden ir corrigiendo también. Sí, definitivamente. Para eso. Que a veces uno cuando está ahorita así con esta sesión, no se acuerda de algo. Pero ya cuando está en la práctica, ahí es donde salen los errores. Uh-huh. Ahí es donde uno puede corregir. En mi caso, ahora yo detecté bastantes errores, bueno, bastantes fallas con respecto a formular las preguntas de los verbos de lugar, más que todo. Perfecto, y bueno. Sí, esas son las partes importantes, ¿verdad? Identificar, si usted identifica, ahí vamos. Y va poco a poco a aprender hasta que de plano ya sea más fluido. Hola, primero yo. Claro que sí, estamos para ayudarle entonces. Si necesita algo, ya sabe que estamos a la orden. And have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye. To the other part. Let's see. I don't know if it's possible to do anywhere. Anyways, let's see here.